Tiene pinta de unas cuantas, ¿no? Ah, no sé. Tiene pinta de unas cuantas. Mira qué piluso, es que de piluso. La fiesta del piluso. Las peatonalcitas. Que siempre le gustan las marinas. Sí, me recuerda además esta que tiene palmeras, pues me acuerdo de mi Santa Fe. Marina, nos picaba un poquito el bagre y hemos dicho, oye, pues una pisita así rápidamente. Una pizza, que siempre cae bien. Claro que sí, así que nada. Aquí estamos en la Plaza Zabala, Marina. En la Plaza Zabala, que fue el fundador de la ciudad de Montevideo, que era el gobernador de Buenos Aires y era español, ¿no? Que por cierto, antes no lo he contado, pero Javi nos ha contado que si bien Artigas era uruguayo porque nació aquí, sus padres eran canarios. Y nada, eso, estamos en la Plaza Zabala, aquí en la Ciudad Vieja, y aquí se encuentra la estatua de Zabala y debajo está el escudo de la ciudad de Montevideo, que se ve, ¿no? El cerro, la fortaleza, que es donde hemos estado antes, donde hemos arrancado el vídeo, y el lema del escudo, ¿no? Y el lema, que es un lema muy importante en los días de hoy. Con libertad ni ofendo ni temo. Recordar, con libertad ni ofendo ni temo. Me lo voy a tatuar. Con mi historia de los coches raros, ¿eh? Aquí tenéis un Great Wall Bolex. Great Wall Bolex. Coches rarísimos aquí en Uruguay, pero rarísimos. Ahí se va Javi, más majo. Ya sabéis, os dejamos por aquí abajo su Instagram porque es un fenómeno, qué bien, sí. qué bien, Ahí, guía de Montevideo, 100% local. Sí, la verdad que es un fenómeno, Javi, qué bien nos lo explica. Oye, pollo. ¿Qué pasa? Que te he sacado un buen plan para Montevideo y gratis, ¿eh? ¿El que vamos a hacer ahora? Claro. La verdad que es un planazo. ¿Dónde me estás llevando? Te estoy llevando a la intendencia para que conozcas al alcalde de Montevideo. No, vamos a unas vistas maravillosas. Nos han dicho que hay unas vistas maravillosas. Casualmente hoy Antonio me ha mandado un mensaje también que teníamos que irlo, que era un imperdible. Así que era plan nuestro, pero se ha coordinado Antonio con nuestra mente. Intendencia de Montevideo para hacer un plan gratis en la ciudad de Montevideo. Un planazo. He reservado porque hay que reservar. Es gratis, pero hay que como reservar tu fechita y tu hora en la página web de la Intendencia de Montevideo. Y vamos a subir ahí arriba al mirador. Y eso, esto es un reto. Más para Marina, porque os va a contar un secreto, Marina. No.
No. ¿Por qué no cuentas? ¿Por qué no? Cuenta que no te gustan las cosas. No. Panorámicos, así que van a ser de cristal, genial, porque son los únicos que no me dan miedo. Contar lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Me ha picado un mosquito en el minuto que ha durado el ascensor. El ascensor ha durado un minuto. En ese minuto me ha picado un mosquito en la espinilla. Maldito mosquito furioso. Siempre llevo un poquito de repelente en el bolsito. Mira, mira. Aquí y aquí. Dos. Me picó. Tómate. El edificio Rex. Y hay QR para que sepáis. Apoyo, imágenes de... Que mires la playa como era en el 1919, la playa de Pocitos, del barrio de Pocitos. Mira cómo iban a la playa. Increíble, ¿verdad? Y mira, aquí hay, entiendo que un sector que no podían pasar los hombres. Solo para las mujeres. Prohibido hombres. Y mira lo que hay aquí, la vista aérea de, del Estadio Centenario. Porque... este es un dato como muy top de Uruguay, ¿no? De Montevideo. El primer estadio de un mundial, es decir, la primera vez que se jugó un mundial de fútbol, fue aquí en Montevideo. El 30 de julio de 1930 fue. En el Estadio Centenario. Mira, ahí está. Mira cómo se bañaban en la playa en el 16. No en el 2016, en el 1916. Sí. Chavales, ahí. La Rambla. En el 18. La Rambla en el 18. El velódromo, ¿no? Es esto en el 48. Sí, pero es curioso, ¿eh? Mira cómo iban vestidos. Mira cómo cambian los coches. Mira cómo eran los coches antes. Mira, y nosotros hemos aparcado aquí, en esta esquina. Pero con un coche así no, ¿eh? Con la forma. Una eternidad más tarde. Carnaval de Montevideo, Round 2. Desfile de Escolas do Samba. Aunque estemos en Montevideo, aunque estemos en Uruguay, la samba, típica de Brasil, también tiene su espacio en esta fiesta y particularmente hoy se celebra un desfile exclusivo para las escuelas de samba y aquí estamos, vamos a verlo. Tengo muchas ganas, la verdad, no sé tú. Sí, muchísimas. Es la primera vez que estamos como en un evento así, nunca hemos estado en un carnaval de Latinoamérica y por lo tanto nunca hemos visto bailar samba en directo y ya estamos viendo mogollón de plumas, mogollón
mogollón de tangas, mogollón de brillos, así que qué guay, la verdad. Por Montevideo y nos ha regalado sus entradas. Luego le ha ido a comprar otras, pero nos ha regalado las entradas para que hoy podamos entrar desde el principio dentro del desfile. Y la verdad que súper ilusionados porque, o sea, ya solo la entrada ha sido espectacular. Y así salís en el vídeo de YouTube. ¿Ustedes son de España, no? Sí, somos de España. Empiezan a hacer las preguntas como las de Cristian Martín, ¿verdad? Acá pregunta uno si estoy en París. No, estoy en Santiago del Estero, maestro. Muy bien, ahí. Hola, YouTube, hola, YouTube. Está siendo impresionante, pero impresionante. Pero flipando increíble con las escolas de samba, ¿eh? Siguiente.
nosotros.